33 años después de la puesta en vigencia de la ley de Martínez de Hoz, un grupo de legisladores presentó un proyecto de ley de servicios financieros que busca universalizar el acceso al sistema, establecer cupos de créditos, fijar tasas reguladas para las pequeñas y medianas empresas, limitar la concentración bancaria y reestatizar el seguro de depósito, entre otras medidas. Nuestro proyecto tiene dos ejes que lo definen claramente. Eje número uno, la actividad financiera es un servicio público y como tal, no puede quedar en manos del mercado, sino que debe estar adecuadamente regulado por quien representa los intereses del conjunto de la sociedad, que es el Estado. Y dos, la ley está concebida, y por eso su nombre, por eso ley de servicios financieros y no de entidades, desde las necesidades de los usuarios de los servicios financieros. Y las entidades son vistas como las prestadoras de ese servicio. Si va a ser un servicio público la entidad financiera, nadie va a depositar ahí, porque el servicio público tiene, digamos, prioridades que pueden ser no las de cada ahorrista, sino las del interés del que manda en ese momento. Y como ha habido plan Bonex, especificación diferencial, devaluaciones, hiperinflaciones, maxi devaluaciones y todo ese tipo de cosas que el pasado nos condena, la gente compra de a $200, no cree en el sistema del peso. Las características que asuma el sistema financiero serán clave para el futuro de la economía. Tendrán impacto directo sobre el trabajo, la producción y la calidad de vida de los argentinos. En todos lados las crisis están vinculadas a las crisis de los sistemas financieros, y las crisis de los sistemas financieros expresan la construcción de modelos económicos donde la especulación ha estado por encima de la producción, donde la creación de riqueza dejó de tener que ver con la producción y se ha convertido en el manejo de instrumentos artificiales, creación de bonos, de papeles que se comercializan y que su valor sube o baja a través de especulaciones, rumores, cosas que no tienen nada que ver con la realidad económica. No podemos dejar de lado que todavía la ley de entidades financieras es la ley de la dictadura militar, y no podemos dejar de lado que tenemos la carta orgánica de los 90. Tenemos una carta orgánica que, como bien planteaba, es por primera vez en el año 92, se altera toda una tradición que había tenido el Banco Central desde la creación en el año 35 de plantearse objetivos que tenían que ver con la estabilidad, pero también con el crecimiento y con el empleo. Entonces me parece que esta discusión en torno a los objetivos tiene que quedar escrito, eso tiene que quedar en la letra de las normas que rigen estas políticas.